Una Rueza Federal Rechazou la petición de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de ampliar el tiempo que puede mantener en centros de detención a menores indocumentados que entraron en EU de maneira ilegal, um período fijado em um acordo há mais de 20 anos. La magistrada Dolly de Cuya Corte, TNC de em Los Angeles, determinou que la solicitude apresentada por el Departamento de Justiça para modificar el acordo Flores carece de sustento, además de ser procedimentalmente impropio y totalmente sem mérito, la jueza señaló que la petición del gobierno aparenta ser cínico intento de trasladar responsabilidades ao Poder Judicial tras mais de 20 anos de inacción del Congresso, una mala acción del Ejecutivo. La jueza señaló que la petición del gobierno aparenta ser cínico intento de trasladar responsabilidades ao Poder Judicial tras mais de 20 anos de inacción del Congresso, una mala acción del Ejecutivo que renleva do estancamento actual el acuerdo Flores que se firmó em 1997 tras anos de litígio, e estabelece que las autoridades federales no podem manter em centros de detenção a menores indocumentados por mais de 20 dias. Las partes acordaram voluntariamente los términos del acuerdo Flores há mais de 2 décadas. La Corte no forzó a las partes a aceptar el acuerdo ni redactó el texto contractual, señaló en su escrito. Los niños que son beneficiarios de las protecciones del acuerdo Flores Y que ahora se encuentran bajo la custodia de los demandantes no tienen culpa. Están sujetos a las decisiones rechas por adultos sobre los que no tienen control. Em la implementación del acuerdo, sus mejores intereses deberían ser primordiales, agregó. El pasado 21 de junio el fiscal general de EU, Jeff Sessions, presentó una petición de emergencia a la Ruiz para modificar el acuerdo Y permitir a la administración Trump retener a los niños más allá del limite establecido. La moción era parte de la ordem executiva firmada por el presidente en la que dictaminaba que ya no se separe a los niños inmigrantes de sus padres cuando sean apreendidos en la frontera, una de las consecuencias de la política de tolerancia cero con la inmigración ilegal que sigue la actual administración. Holly Cooper, diretora de la Clínica de Imigração de la Universidade Califórnia Davis Y, una de las abogadas que ha defendido el acuerdo Flores, calificó de gran triunfo la decisión de la jueza, la cual impediría a la administración mantener a los niños detenidos junto a sus padres. É o acordo ismo e claro em que o governo deve garantizar o bem-estar de los ninos. Y um centro de detenção no IS é o lugar adequado para estos menores, explicou a F. Cooper. Em fevereiro de 2017, o Departamento de Justiça desafiou ante la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones na ordem de la Rueza que exigia ao Executivo liberar a menores no acompanhados retenidos por meses mientras esperaban ver um juez de imigração. Em julho passado, o governo perdeu o alegato de 58 anos e já de imigrantes chinos, foi nombrada durante o governo de Barack Obama, 2009 a 2017, mas notician miscronologia de la crisis de separação de familiar.